Es que no le termino de pillar. Entonces, lo que he terminado haciendo es lo mismo que en YouTube. 12 clips se van a subir a TikTok. Los mismos 12 clips que a YouTube. En el mismo horario. Y mañana haré, pues... lo haré más largo, haré las cosas bien. A ver qué pasa. ¿Dónde está la...? ¿Dónde puse la...? No, yo ya te digo que es una cosa que vi, pero hace mucho, ¿eh? Por eso te digo que tampoco le hagas mucho caso. Okay. Vale.
Vale, en cuanto amanezca, lo que vamos a hacer es pillar una zona. Sí, di. Claro, porque... Uy. La gravedad. TikTok en plan, está haciendo contenido en un idioma, pero ese no es su idioma, ¿no? Por los memes. Los memes son universales. O sea, yo me encuentro un vídeo en rumano, pero con buenos memes, yo también le doy me gusta. The Grefg no es universal, joder, que no. No, la mierda esta que hizo, los Eslan era. Llegó a un montón de países que no eran hispanos, eh. No, no te sale. Si no sigues a la comunidad española, no te sale. A mí, por ejemplo, por esa regla de tres, en recomendaciones y cosas así, me tendría que salir gente de Estados Unidos. Porque suelen tener bastante más que los españoles. Solo te sale gente en otros idiomas si has buscado a esa gente en otros idiomas. O contenido de otros idiomas. Si no, no te sale. Claro, o sea, sí. Pero eso es como en YouTube. Si en YouTube no te has visto ningún vídeo de ningún americano, ¿sabes?
En YouTube, de hecho, se marca mucho. Porque la gente suele seguir a la peña con mucha energía, vamos a llamarlo. Vale. Venga, tío. Chao, chao. Vale. Vamos a ver cuándo termina la noche. Thank you.
Vale, este fuera. Para robar. ¿Para robar a quién? Todo depende siempre. Hay gente que le robaba hasta de mala hostia, ¿eh? O sea, y hay gente que no le robaría nunca. Todo depende a quién, ¿eh? Pero sí que tienes permisos en mi cantera. No sé qué tiene que ver una cosa con la otra, pero vale.